Miren, gente, que tenemos un deschongue aquí de un billete. Ah, pues, entonces, el cambio es de José. Ah, pues, sí. Por eso. Entonces. Vaya, ¿cómo? Ya, ya entonces sí, ellos iban a pagar a usted, ya está ahí pagado su Jocelyn, este es el suyo. Solo, ya me aparté el entonces, mío. Entonces. Yo no sé. Deme un paso para darle café a Lice. Entonces, Jocelyn, a José solo se le dieron 45 de cambio. Sí. Vaya. Eso es lo que le han dado ahorita, 45. ¿Cuánto tiene de cambio? 45. Ya lo confundió todo. Estas mujeres hicieron un deschonguengue, José. Es que por Dios. Yo sí claramente le dije a ella, no me escuchó de lo de café. Lo de Víctor. Cállense, Oscar, cállense. El video. Ay, qué lindo. Le dicen, cállese que está hablando Oscar. Más grita este y yo el video. No sirven estas mujeres para ser mandados y llevar cambio y traer. No, no, yo se necesito hacer un tololo. Es que me confunden. Yo le dije a él, pues tome, le voy a dejar el día 20 y yo él me dio el día 50. Uh-huh. Para pagar todo ahí en un solo y venir aquí a hacer. Vaya, pero cuenta. Cuando usted se fue, José, usted le dio el día 20 a él y él le dio uno día 50. Con uh-huh. eso pagó. El cambio se lo trajo y se lo dio a él. Uh-huh. ¿Y cuánto era de cambio? 35, 40 y algo. Ok, y de cambio le doy los 10 dólares. Ajá, entonces ya le quedaron 45 a usted. Porque él le devolvió 10 a Lizeth. Vaya, pero como ellos le pagaron uno de ellos, 1.25 cada uno le dieron. Por eso, hoy estamos cheles todos. Ajá. Ay. Es que solo de chonguen. Aparentemente, como decimos algo, pues si está así. Yo creo que solo marufiado hicieron ustedes. Solo tramafá hicieron. Todo derrodaron. La cosa es que lo que sí sé es que aquí le salieron barato el café. ¿Cabal? Y uno que le olvidó. Ajá, y uno le olvidó. Los tocó agarrar la mitad café. Ella me dio la mitad de ice cream y yo le di la mitad de café. Es que a Víctor no le han dado radio, pero usted en la mañana venga, agarre radio. Pero igual, yo sí. Pero sí le benefició honestamente, lo que pasa es que no me escuchó. Yo solo vi que dijo caramelo. No, si todavía preguntó a Henry helado caliente. Ajá. Pero de madre, ¿cómo va a ser? No, a José. El de él. A José. Y yo todavía le dije, grande o chiquito, mire y no esté botando el café. Lo rompió, rompió, lo rompió. Voy a traer un vaso. Allá hay un vaso. De la cólera lo rompió. Métale este vaso así, ¿ves? Ya se lo está tragando. Dame, sámpele el vaso. Necio. Sámpele el vaso. Vaya, yo le dije, grande o chiquito, grándeme. ¿Qué ni bueno ni no? Quiere uno caramelado, dice. Ah, pero yo oí que dijo caramelo o algo así. A ver, yo no lo entendí. No le oí. Así que aquí estamos en el break, gente, porque va a llover, miren. ¿Va a llover hoy? De la noche, había las 3 lluvias, después se pasó a las 6. Ay, agua y la meter al carro. ¿Lavender? Is in that table. En la mesa. Y te recto en la mesa, como que vas para afuera, ahí está. Lavender, la pobre Lice le está sonando el teléfono. Es que se me cortó el teléfono, aquí me está llamando yo hablando. Ah, pues entonces ahí estamos. Sí, supuestamente iba a llover, ¿por qué se viene a meter allá, dice? No ve que la ve el carro hoy. Oh, que él se ríe el pita. ¿Qué pasó? No, no, limpio. ¿Cómo no? Pero no quiero que se me enchuque. Pero con el agua no se le va a enchucar. Pero ahorita que agarramos el café, que enchuque. Ay, no, chambroso. No lo limpiaron, no, más. Le estafaron los $50. Se lo bajaron, más. Mire, que no es chambroso. Sí, lo dejaron limpio. Y por dentro también. No, curtido. Curtido, dice que él. Vaya a verlo. ¿Qué apostamos? Ahorita los $50 que me acaba de dar, apostemos. Ahorita que. Ella quiere que les acabe gratis la limpieza. Ya lo quedamos, ya. Ya no. Mire, ahorita que acabamos el café, ya que curtido, con el café que le quedó curtido. Mire, si no es. Oh, sí, con el café, dije que le quedó curtido. Dije. Bien barato se lo lavan el carro a las mujeres. Estaban una media,
No, dije que le lavaron por dentro. Mire este José. Está en carro, dice. Vamos a verlo y ya va a ver. Vamos, pues. Vamos a ver, José. Y si no, el José le va a pagar los $50. ¿No hallaste? No lo veo. Ahí está en la mesa. Lámate, ahí ve. Esa grande, etiqueta azul. Mire. Lo ves chico. No, ese se ve bonito el carro. Mira. Sí, está hasta ole a galleta. Mire. Sí, miren, negro GB, sí, porque llaman así los asientos. Ahí me le acaba de caer mi gaja, mire. Qué limpio le dejaron. Sí. Sí, se lo dejaron limpio, José. Debe estar inventando el carrito. De adentro. Ese es de los pájaros, José, hombre. ¿Cómo que si está debajo del palo? Esto, cuando yo voy a lavar mi carro, yo no permito que te limpie. Ay, no permito. José, acaba de cagarlo pájaros. Hace poco. Hey, José, deje de andar de enfermo, mire. Ayer encontré a Oscar $20 allí. Uh-huh. Y yo, luego me vine yo a regar estas plantas. Ese usted me le echó tierra, ay. Está chupo ese carro. ¿Y de dónde? Él me la cogió. Le echó. Él me la cogió. Y le botó el sombrero por allá. Ah, pues dígale que le pague la limpiada. Vaya, venga a pagármele. Mire. Un golpe que me le dieron ahí. Este carro, usted lo ha de poner. No, ya le, quiere que la abra para echarle la tierra, yo salí. No, mira, está la tierra. Quiere que, mire, quiere. En su carne no quiere, mire. No, eso es un golpe que tiene. Cuidado ahí, mire. Con ese loco. Mire. Sí, ese es un golpe que le dieron. No ve que golpe no le sale está eso. Está sucio este carro, mire aquí se le echa, ve. Mire, ve. Ojalá me le eche tierra. Ya le voy a echar una puñada a la suya, Pérez. Allá, allá. Usted échele, échele de las que están rotas allá atrás, mire, en la cama. Ve. Usted le acaba de echar, hombre. No. Y le echó ahí, yo vi. No, mire, ve. Va. No. Esto oh, está, sí. Mire. No, está cochuco. Está cochuco. Está cochuco, dije. Mire, ve. Pero es que eso no sé por qué es. No, esto es al lado de adentro, mire. Esta es tierra que él me la acaba de echar. Eso es al lado de adentro. No, pero el carro está bien nítido, José. ¿Y qué año es este carro? 2015. Está bonito, fíjese, José. No, mamita, gato, le dan y ya le cobran $10, dice, 50, mire. La llanta sí, mire, ya saben qué le echaron. Es un volado que... como un aceite. Ajá. Pero lo encimita, va. Para limpiarle, para que no agarre mojo prácticamente. Uh-huh. Uh-huh. Ah, pues mire lo que estaba contando. Ayer vino Oscar y ya se iba, va. Uh-huh. Y dijo, mire, me hallé 20 pesos. Después vine yo y jalé la manguera porque todo el tomate, yo vi usted que estaba regando después también aquí atrás. Uh-huh. Pero mejor dije yo, porque más agua. Sí. Porque nunca se riega aquí. Es que yo no había venido aquí. Ah, pues yo jalé la manguera y le eché. Yo lo voy a regando. Y me hallé 10 pesos. Yo lo voy a regando allá a usted. Ajá. Y después yo vine aquí y dije, yo ya vi mojado, entonces yo no había venido. Gente, cuando regó allá, vino aquí. Sí, regué las canastas también. ¿Por qué, José? Porque como es raro que uno se meta aquí atrás. Y yo veía un montón de. Sí. Pero ahí está. Este palo es del que está allá ahorita, ¿ves? Palo. Del palo que estaba ahí. Ajá, yo creo que sí, pero mire cómo se ha hecho. Bien chilejudo. Es que eso se necesita podarse, José. Mira, ¿dónde llega, ve? Porque no lo, sí. Nunca lo poda. Mire, no, ve. Uy, qué grande. Es largo. Sí. Es que nunca lo podó esa mujer. Ese de volarle allí. Pero miren, está volviendo. Ese está bien bonito, mire, José. Hasta loco. Guácala, ya sigue. Sí, loco tuyo es. Mire. Es José, ¿no se acuerda qué dijo la mujer que era este? Yo no sé si es este mismo bejuco. No, se acuerda que le dije que es otro que está por de parte. Son dos. Es que mujer me dijo, ay, este se hace va a ser bien, todos dicen que se hacen bien bonitos. Y es animal tan grande este. ¿Cuál? Ay, esto que no viste esta, mire. Cuatro oh varas tiene. Cuatro. Y le ha sembrado de otra allá abajo, ¿ves? Sí. Qué loco. Tiene una mansión bien bonita la casa, pero bien fea las cosas que tenía. Y esta ya di a caca de chucho. Tufo que echaba. Como tienen dos chuchos grandes, creo. Ahí cagan los chuchos. Con cuando, caca de estar. ¿Y cuando la trasplante usted? Usted será, yo no. A usted va a poner a hacer. No, no es esta, que mire, esta... porque era una maceta. Fíjese cómo la raíz la empuja. La maceta, mire.
No, si es que esta planta necesita cuidado y necesita podarse. Mm. Para que vuelva a retoñar. Esta planta se puede cortar hasta aquí, mire, José. Sí. Todo esto aquí. Para que vuelva a florear y cortarle todo esto y vuelve a retoñar. Sí, este chilillero que tiene. Sí. Mejor plantarlo en el suelo, que es de gusto que tiene. No, porque eso pero es de adentro. Es que en el invierno se quema la raíz. O es de adentro. La raíz se va a quemar si queda afuera. Pues y ya no va a volver. Que adentro lo tenían. No, yo pensé que fue viendo los anotos, lo había metido adentro. Tenía que ser, don, don Chespirito. El chavo tenía que ser. Hola, le se trajo la camionetona, va. Esa es. ¿Cuál? La camioneta de la Lizeth. Ah, no, ese es el suyo, va. Ok, ya es blanco. ¿Y la Lizeth cuál anda, pues? A saber. Anda a andar el negrito. Ese el negro, allá está. Ah, sí. La Lizeth anda el negrito. Sí, ese es el negrito de la Lizeth. No, el de la Lizeth es de una de dos puertas, mamá. ¿Y ese es de cuatro? Ese es de cuatro puertas. ¿Y entonces la Lizeth en qué vino, José? En escoba. Bueno, este no andará ese verde como ve que ya cada fe. Rato. Como que Rafael. A cada rato cambia de carro ella. Como que es de policía. Ajá. Tiene dos antenitas atrás. Oh, no, allá está atrás. ¿Cómo es chiquito? No se le ve. Oh, está hasta atrás del otro. Sí. Espérese que las mías le van a pasar cuando le empieza a caer leche de ese palo en el carro. Es que quizás cuando vino no había espacio. ¿Ah? A esta vieja le echa de ver las grandes bototas de leche, de leche que le cae de ese palo de pino. Que se la dice bien chiquito, pero no. No le ve, es muy chiquito, José. Yo regué aquí también, mire, José, porque la otra vez le dije a David, David, regame aquí atrás, yo creo que no me entendió. Pero ahorita está bien. No, como ayer se le echó agua. Este palo sí, yo no sé qué onda. Si cortarle estas ramas. Es que me da el usted. Por eso, pero esto ya está seco, ¿ves? Sí. Oh, sí, eso sí, hay que podarle. Cortarle, está verde todavía. Tome, pruébelo. No, porque le hubiera cortado. Y ya salió chile, mire. Sí. Ya salió un chile. Miren. Qué chile más chulo, ya pasé los asados. José, ¿y hasta dónde? No, nomás lo seco. ¿Así? Me lo llevo. Lléveselo. Pues ya se va a aburrir de tanto chile cuando empieza a brotar todo. Esos, todos estos tienen, ¿ves? Está grandote, ¿ves? Pero ese si es chile dulce va a crecer más. Sí. Ahí está pequeñito ahorita. ¿Verdad? No, se van a hacer así, ¿ves? El problema es que aquí, si los deja aquí, se los van a robar. ¿Crees? Sí. Mire, pues esta leche de ese palo, ¿ves? Pero no se lo quito porque se le va con todo y pintura. Sí, se ve. Es leche de esa, mire. Aquí leche tiene, de Cáritas. José, ¿y será que este bejuco va a ser bonito? No sé. Este hubiéramos pochado, pues este mochado de una vez, ya se lo... Traigo la tijera. Sí, vaya a traer una tijera. Mochémosle de una vez. ¿Le corto el bejuco, gente? Yo creo que sí, José. Tal vez que vuelva a crecer, no. Pero lo dejo de aquí para arriba, que, sí. Que repullo. Porque... Sí, pues de aquí también, ya de aquí, que si quiere él vivir, va a echar más. Sí, yo después los voy a meter allá, donde comemos, ahí que queden estos, hasta aquí ver cuándo. Cuando dan. Y así quiere, pues, yo no sé qué clase de planta es esto, la verdad. Es que yo creo que la mujer dijo que eran dos aquí, fíjese, pero no sé cuál es esta otra. Me acuerdo que dijo que eran dos. Sí, dos, pues, con el tejuco que viene, que corté ahorita, y este otro que está ahí. Ajá, este otro. Ajá. Me dijo, pero no me acuerdo. Esos pimpollos secos es este, mire. Este y este. Oh, este secó, ya que ya está seco. Y ahora ha vuelto. Es que una mujer, gente, nos regaló ayer. ¿Pero qué? Hey, José, pero mire, este... Este bejuco, mire cómo está sembrado. Encima está, mire. No, pues sí, es que es igual. Mira. Que, igual que acá. Que encima está, mire. Oh. Solo puesto está ese bejuco. Sí. ¿Ah? Pobrecita, es que estas platanas antes estaban vivas. Porque esa mujer ni lo sembraba. Córtele, pues. No, hombre, pero con una grande mujer. Ay, que le va a cortar todo, sí. El... Oh. Bueno, córtele con ese chiquito las pequeñas. Pero no desde corto. El pegue, sino que aquí, ve, así, ve. Ajá. Y traiga una grande, José, para cortarle aquí, ve. ¿De lo que podara ahí? Sí, ahí en la, en la oficina, disque oficina. ¿Y por qué no habló, pues? Yo pensé que me había entendido que se iba a traer. No, pues yo pensé que solo la rama. No, estas así, ve, así pelonearla y cortarle como por aquí, no sé a dónde, ve, para que deje de crecer. Uh-huh. Y cuando se vaya creciendo otras ramas más arriba, volvérselas a cortar. Para que agarre fuerza aquí abajo. Y por eso la amarró, quizás porque se le estaba desplayando todo así. Y estas plantitas son caras, no creas. Mire cuánto paga la gente.
Por una planta de estas como 150. Esto chiquita. Es una leche blanca, mira. Oh, sí. ¿Y qué palo será, Jocelyn? Mira. Oh, sí, mire. Es del mismo que está allí, el que Chapodoli sea Yana Bakery. Pero ¿y por qué ese está bonito? Que solo abajo está pelón y arriba tiene. Porque es que este está mal crecido. ¿Lo dejaron crecer a sus anchas? Sí. ¿Cómo creciera? No le digas, José, si está mal crecido. No le dieron de crecer. Mire, esta es la flor del paraíso, mire. Oh, sí. Este ya dio flor, córtele aquí. Este ya dio flor. Probablemente de aquí va a volver a salir otra flor. Oh, sí. Esta sabe cómo es, un montón de puntas así, es anaranjada la flor. En El Salvador se da mucho. Nunca la he visto. Aquí, ahí en El Salvador es bien famosa. Y la gente viene a preguntar por esta. ¿Qué? ¿De dónde me cayó ese grano? De ahí, del Guacal. ¿A quién le halló parecido? ¿A quién le halló parecido? ¿A quién le halló parecido? Siga diciendo, pero. Nomás puedo dejar este puño de pelo de aquí arriba. ¿A quién, pues? No, ¿y qué dijo? Déjelo estar. ¿A quién dice? ¿Le doy? Mire, baje. Como por aquí, quizás. El segundo gancho va para que sí. Uh-huh. Por ahí de él. No le digan dos veces. Yo lo agarro aquí. Al carro rojo de él. Al carro rojo. La banda del carro rojo. Al carro rojo de él, le dice. Ay, no, es que tan brujo. Tiene leche eso, fíjese, José. Sí. Por eso, si cae en carro rojo, sí va a manchar. Es la idea. Mire. Tuviera cuidado. ¿Crees que es buena gente? No, que tuviera cuidado. Es malo esto. Lo primerito que pensé fue en el carro rojo. Ay, sí. Cuidado. Ahí dijo que le den al carro rojo, dijo, va. Sí, así dijo. Pero gente, es para trasplantar esto en otra maceta. ¿En cuál maceta? Si eso está ya grande. Sí. Pobrecito el padre. Pero mira, fija, así está la maceta, ¿ves? Pero ¿y cómo? Lo que le está haciendo aquí fuerza. Es una de ese tamaño, va, José. Pero para levantar es animala. Ya lleno de tierra y el palo. No, es que este quiere que de un solo lo siembre en la casa. Ahí llevarlo así, va, trasplantarlo, sí, allá. Y ha visto. No, pero muy grande para mi casa. A unas plantas, una señora por lado de crepo. Uh-huh. Tenía, como digamos, ese, como algo así como ese, pero más cuadrado. ¿Como este? Ajá. Como hecho de madera, se miraba así. Ajá, de seguro era madera. Como madera. Este porte cuadrado. Uh-huh. Y me dijo, tenía la planta así, grande. Y me dijo, necesito a alguien que me la mueva, no sé si tú podrás, me dijo, moverla. ¿No es aquella que me dijo usted? Ajá. Ajá. Y quería que la moviera hasta atrás. ¿Al patio? Yo creo que tienen como un balcón al lado de atrás. Hijo de madre. Pero yo nomás le dije, no, pues al día de descanso me llamas y ahí voy a ver si puedo venir. ¿Ya no le llamó? No, ni quiero, porque es una pena. Ni quiero. Sí, me imagino. Porque así era, y llena de tierra. No, se le bajó de la columna usted. No, yo pensaba llevar un tarde. ¿Qué es eso? Para subir y llevar. Ah, es un carrito. Sí, es lo mejor. Es la única forma. Así como ese tamaño de maceta que esta llave del pino. Era más grande. No, así se puede meter este. Oh, sí. Pero demasiado, José. Me voy a dormir yo al patio y que se quede la planta adentro. La planta adentro. Este, mire. No, ¿sabe qué vamos a hacer? Si se recupera, hay que venderlo. Sí, si alguien bien, la quiere comprar. Ya bien recogido. Ya bien esponjadito, tal vez la gente lo quiere comprar. Es que ellos no, como le digo, yo voy a salir del compromiso. Pero fuera. Ahí está. Y yo ya quedo dejado para ver el otro. Sí, mire, el otro la Jocelyn no quiere, dice. Ay, no, ese diablo sí no me lo saca para la calle, mi marido. Mire, miren qué grande. Sí. Cuatro varas tiene juntas. Mire, ¿y por qué no la ponen allá enfrente? Para si eso quiere Oscar, para que se venda. Pero sí, quiere saber si el viejo, el jefe se la va a llevar para su casa. O la Lice para la Bakery, si ninguno de los otros se la van a llevar. La vamos a poner a la venta. No la quiere la jefa, ni jefe, entonces la venta. Ajá, la jefa, eso. La jefa y el jefe, dice. Entonces lo vamos a poner a la venta. Y mi pregunta es, ¿y esas? Esas se van a terminar tirando, Jocelyn. Si yo las traje porque la mujer me estaba diciendo, Jocelyn, pero está bien, que me las llevara, no porque yo no quería. Y es que no las ha cambiado de maceta. La pero mire, esas macetas son buenas porque tienen agua, mire. Ajá, tienen el centro. Ajá. Sí. Las macetas, aunque sea, las podemos salvar, va. Pero fíjate que están bien enraizadas, yo se lo mire. Mire cómo están las grandes raíces, esas babosadas. Están bien plantadas. Sí. De tiempo. Pero esto que no, ya me acordé, esto no nace a la orilla del agua. Sí. ¿Verdad? A la orilla del agua. Y sale una vara así en medio. Sí. Vea que ahí nace. Ave del paraíso se llama. Ajá.
Pero mire, Jocelyn, esta es hoja. ¿Cuál es hoja nueva? ¿Vive? No, esa no. Ni una hoja nueva trae. No. Porque se pueden mochar todas y dejar solo el tronco. Va. Sí. Móchala. La mocho. Móchala. Vamos a ver si la babosada retoña, que retoña. Y si no, pues que se muera. Si no, es que se quede de un solo y que mejor pesa menos para tirarla. No, sí, porque cada hoja de estas como pesa. No, sí, por eso le digo. A menos que le vea un retoñito de hoja nueva, la deja. Pero si no... Sí, pero es bien, como le dijeron. Es que tiene que volver a crecer. Sí. Mire, esa trae otra hoja, aquí, ve. Pero ya no, está pero bien ya enredada. Ya está, sí. Y está toda caída, sí, ve. Sí. Es que la mujer nunca las... Esta se supone que era hoja nueva. Todas pero... cortes se las creo yo. Sí. Hay que le tiene que nuevas. Volver a echar más. Más nuevas. Sí. Tal vez al sentir que está pasa, pelona. Ajá, lo que pasa es que esa señora ni de maceta las cambió. Esa es la misma maceta en las que vienen. Quizás. Porque si se fija, mire la o sea, se le ve al tronco. Córtale. De la planta. Mire, y esta era otra flor, mire. Que sí, sigue, sí. Echó bastantes flores, eso sí. Solo espero que le floreara para regalarla. Sí. Pero donde estaba yo se le enviara aquel día caca de chucho. Pues sí, como es que esa gente como tienen animales. Es que era abajo de un deck. Donde está arriba, donde se sienta como el patio y abajo estaba esto. Ya ve, en la humedad. Esta tufo, hoja caca. Es nueva, mire. Ah, pues sí, pero mire, no se va a dar. Sí, no. Esta también era nueva, pero mire cómo está quebrada. También doblada. Esta, sí, chachajelo todo, vamos a ver si vuelve a rebrotar. Como le digo, una de dos o rebrota. De aquí en unos 2 meses se va a ver. Sí. Si ya no, esa sí, esta sí la solo le corta esta y le deja esta nueva. Ajá, mira. Esta sí, sí lleva nueva, mira. Uh-huh. Toda esta es nueva, ¿ves? No, si esas son más chiquitas, sí. Son más chiquitas. Sí, es más pequeña la otra. Mira. Sí, había una tormenta, yo. Sí. Qué oración. Esto no, en la misma maceta que las compró allí mismo está. Ahí que las dejó plantadas y ahí quedan. No las cambió, ¿ves? Mira, hasta el palo que les ponen para... Para hacerlas... Para detenerlas. Para enderezarlas, dicen. Pobrecita la planta, me da lástima porque ella no tiene la culpa. Pues sí, pero como las malcuidan. Como no les ponen cuidado. Es que a la gente le gusta cuando las llevan que se ven bonitas. Uh-huh. Pero después ya para allá se les olvida. Para cuidarlas. Es que es como llevar un animal para la casa, pues. El primer día, los primeros días bien bonito. Sí. Pero después ya les aburre andarlos cuidando. Yo por eso no tengo animales aquí. Sí, mucho cuesta. Andar lidiando con chuchos en la calle, para el frío hay que sacarlos a cagar y algo. Corte esta, yo también. En el frío, se las corto. Sí, pero como por aquí, córtele. Antes vengo a trabajar para el frío, continuamos a ir a trabajar ahí, andar sacando el chuzo a pasear. Sí, no, es que eso cuesta mucho. Son sí. Bonitos porque hacen compañía, pero es más trabajo y quiere cuidado. Tiene que educarlos para que le avisen cuando quieren salir a cagar. Es de cómo tener un niño, pues. Sí. Que si se enferma, llévenlo al doctor, porque si se le muere, ya se metió en problemas. Cabal. Mira, hasta un cordón tiene amarrado, mire. Córteselo. Ay, ¿por qué la mire? Quizás para cuando estaba chiquita o le colgaron algo ahí. Bueno, nos vamos despidiendo del video porque ya sí tenemos 1%, Jocelyn. Ok, pues. Cuídense, gente. Gracias por suscribirse y por ver nuestros videos. Medio aburridos si quieren, pero se trata de la naturaleza, ¿va? Y aquí como de que lo estamos olvidando. Y de que ver. La gente hoy día solo le gustan los videos donde están enseñando las chichis, las mujeres. Sí, cosas que los nutran, que les eduquen, no. Eso no les gusta. Sí. Hay gente que sí. Porque sí. Hay mucha gente que comenta que hay que bonitas las plantas, que les gusta y todo. Uh-huh. Pero para los que les gusta, gracias. Y para los que no les gusta, también gracias. Sí, gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Cualquier cosa. Ah, pues sí, así nos vemos la próxima vez, gente, porque viene un tormentón que hasta sapos y culebras van a caer. Así que nos vemos y aquí dejamos a la Jocelyn limpiando esta plantita, ave del paraíso. Hasta la próxima. Bye.